Bien, por habernos acompañado en la emotiva visita y encuentro con la familia Albiazul en la boutique, realmente multitudinaria y emocionante presencia. Esta es la conferencia de prensa formal. Julio Bufarini, jugador de Talleres. Julio, muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Primero, saludarlo a todos, agradecerle por estar presente. Así que bueno, nada, gracias. Buenas tardes, Canal 12 de Córdoba, Agustín Burgui. Julio, primero un balance de lo que viviste recién en la boutique. Mucha gente, muchos chicos que no te vieron jugar en Talleres. ¿Te esperabas un recibimiento así? ¿Cómo lo tomás? ¿Y es mucha la presión ahora? Bueno, menos mal que los más chicos no me vieron jugar en ese momento. agradecido. La verdad que no lo puedo creer. El cariño de la gente, así que eternamente agradecido. Justo venía hablando con la familia en el auto y decía, tengo que estar 100% metido en el club porque soy hincha, tuve mucho tiempo en la pensión, tuve la posibilidad también de debutar en primera y bueno, ahora viendo toda esta locura de la gente de Talleres, tengo no que estar 100%, sino 200%. Pero bueno, estoy acostumbrado de jugar con presión, en la realidad. Tomé la decisión también de venir porque estoy en un buen momento y bueno, estoy preparado. Julio, ¿qué tal? Aquí, al fondo, al último. Estamos en vivo para Radio Sucesos. Consultarte, Julio, me imagino la sorpresa cuando volviste a este Talleres y viste lo que es Talleres hoy por hoy, más allá que uno imagine que ha seguido toda la evolución, y preguntarte, ¿estás para jugar? ¿De qué vas a jugar? Es lo que nos preguntamos todos. ¿Si has hablado con el técnico de eso? Sí, bueno, primero el predio lo había visto a través de las redes sociales y lo había visto y me quedé sorprendido, pero ahora viéndolo en vivo es algo increíble. Me ha tocado estar en clubes muy grandes, con unas buenas instalaciones, pero yo creo que sin duda las instalaciones que tiene Talleres es más o menos la altura de esos grandes clubes. Me pone muy contento ver cómo ha crecido el club y cómo va a seguir creciendo, porque he hablado con André, que tiene muchos proyectos por delante, y eso lo hace cada vez más grande al club. Después, con respecto a la posición, no sé. Sí, he hablado con Pedro estos últimos 15, 20 días, creo que 4 o 5 veces. Él me contó la gana de que yo viniera. Yo le conté la gana que tenía de venir. No dependía de mí, porque tenía que rescindir contrato con un club ahí en España, que lo pude lograr. Y después, bueno, la posición sí. Él sabe y me dijo que me puede contar de lateral o de volante por derecha. Se lo comenté que yo también puedo hacer esa función. Así que bueno, hace mucho tiempo que no juego de volante, en la realidad. Va a ser algo nuevo, pero estoy para ayudar y para lo que necesite. Acá, José Orlando de Telefe Córdoba. ¿Cómo te va? Todo bien. En primer lugar, la camiseta 8, ya la tenés puesta. No sé si es parte del contrato o cómo es la cuestión, pero es con la que ya saliste en este primer encuentro con la gente. Y el otro aspecto es, has contado algo, pero en todas estas cuestiones familiares y sentimentales, ¿qué hay de más que te influyó para decidir el momento para volver a Talleres? Con respecto a la camiseta, no tenía ningún problema, no tenía ningún número específico para usar. Hablé con la gente acá de prensa del club, me pasaron los números que había disponibles y bueno, tomé la decisión de usar el 8. Así que... Perdón. Y... Perdón, ¿qué me preguntaste después? ¿Cuál fue todo lo que evaluaste, sentimental, familiar? Sí. Definir ese momento para sí, primero, obviamente,
lo familiar, tengo una nena que cumple 11 años, no tuvo la posibilidad de vivir acá en Córdoba. Bueno, mi señora sí, porque acá de Barrio Jardín. Y nada, también le comentamos la posibilidad de venir para Córdoba. Ella extraña mucho a sus abuelos. Y después, con respecto a lo deportivo, nunca lo dudé, porque es un club que este último tiempo ha competido constantemente. Llegó a la final de la Copa Argentina. Hoy está en octavo de final de Libertadores. Compitió con Flamengo, tanto de local como visitante, que Flamengo es una potencia. Y lo que más me motivó en venir es eso, en venir y competir, que es lo más importante. Sí, Julio, Gustavo Corradini te habla. ¿Cómo estás? Bienvenido a la ciudad de Córdoba, bienvenido a Talleres. Vos sabés que durante el fin de semana se me ocurrió pensar que podría ser un jugador más integral, porque incluso mis compañeros en la radio me decían, creo que fue Mauricio Cocolo, que sos un jugador que aprende rápido. Después Piero Foglia me dijo, en todos los lugares donde fue suplente y terminó jugando él. En base a eso te pregunto, ¿le podés servir en alguna otra posición que no sea como 4, como 8, o sea, yendo por la derecha a Talleres por la experiencia que tenés? Sí, me gusta aprender. Soy muy exigente conmigo mismo. Después, con respecto a mi posición, sí, yo sé que donde más le puedo rendir al equipo es lateral por derecha, que es donde he jugado este último, creo que los últimos 6, 7 años de lateral por derecha. Pero bueno, hubo un momento que también Guillermo ahí en Boca me ponía de volante interno, muchos partidos, me usó en Copa Libertadores e incluso en torneo también. Pero bueno, el volante por derecha es una posición que en mis comienzos arranqué de volante por derecha y bueno, después pasé de lateral derecho. También en España y en Brasil me pusieron de lateral por izquierda. Pero sí, donde me necesite el equipo. Obviamente que por ahí, pensando un poco más egoísta, en lo personal, donde más cómodo me siento y donde sé que yo puedo rendir 100% de lateral por derecho. Al Julio, aquí Álvaro Portela para la 1913. Bueno, primero darte la bienvenida a Córdoba, a Talleres. Recién hablabas un poco de Copa Libertadores. En estos días que estuviste entrenando, ¿si te sorprendió alguno de tus compañeros nuevos? ¿Cómo crees que puede estar este Talleres? ¿Si puede dar pelea en la Liga, en Copa Argentina y también en Libertadores? Bueno, muchas gracias por la bienvenida. Sí, hay muchos jugadores jóvenes, jugadores muy desequilibrantes. Siempre lo he seguido a los partidos. Y se ve que tienen esa gana de competir. Yo hablo mucho de competir porque con competir te lleva a pelear cosas importantes. Esa es la realidad. Y obviamente que ahora no tengo duda de que Talleres tiene la ilusión. A medida que va pasando a lo que ahora pasaste la fase grupo, en una fase grupo muy complicada. Y en la Copa Libertadores lo que más complica es la fase grupo. Y después estás en octavo y si estás con confianza, con fe, si las cosas se trabajan bien y se da un buen resultado, después esa ilusión se va a empezar a convertir en una más que nada, no ilusión, sino que se tiene que concretar, porque va pasando la fase de grupo y me pasó por ahí en San Lorenzo también cuando me tocó ganarla. Pasamos una fase de grupo complicada, muy ilusionado. Después la ilusión esa era una necesidad. Y ojalá que sea ese el mismo camino, pero bueno, tenemos que primero pensar en Colón. Y la pregunta es, si puedes llegar a semifinales. Y por así el que está escuchando, diga, Talleres a semifinal, y le tenés que ganar a Colón y después tenés que ganarle a Berrios a River. Y de acuerdo a lo que pudiste ver, vos que la ganaste a la Copa Libertadores... un poco te repregunto lo del colega. ¿Crees que se puede llegar a semifinales? ¿Es posible? Así como está Talleres, así como está jugando, así como lo viste, y por la experiencia que tenés de haber jugado en Argentina, en equipos grandes, en Europa, en Brasil. Uno siempre tiene sueño. Obviamente que los sueños podés soñar muchas cosas, pero la realidad hoy que tenés que pensar primero en Colón, porque no podés ir
en pensar en una semifinal o una hipotética final contra cualquier rival. Vos tenés que pensar ahora en el partido contra Colón, que es lo más importante. Y bueno, después, a medida de cómo se vayan dando los resultados, sí empezar a pensar en la próxima fase. Julio, ¿cómo te va? Bienvenido de vuelta, todo el tiempo. Muchas gracias. Julio, preguntarte qué significa para vos haber tío de Talleres, estando en un argentino A, ¿no? Tercera categoría, momento complicado, contexto complicado, vos lo viviste mejor que nunca, lo que sentiste, y pegar la vuelta ahora en un octavo de final de Copa Libertadores. ¿Qué significa para vos ese cambio tan drástico? Y lo otro, si el técnico te pide jugar lo más inmediato posible, ¿cómo está en la parte física, cómo está en la parte futbolística para que Caseña utilice a Buffarini? Gracias. Bueno, muchas gracias. Sí, bueno, me tocó estar en el club 4 años en Nacional B y 1 año en Argentino A, 2 años en la pensión. Fueron momentos duros, momentos complicados, y ahora te hablo como hincha. Ver el presente de este club ahora es una alegría muy grande. Es el lugar que siempre tenía que estar. Pero bueno, por circunstancia de malo manejo, de muchas cosas malas, en ese momento nos tocó tocar fondo, y creo que eso también tiene mucho que ver los hinchas que estuvieron constantemente apoyando, sea donde sea. Y este presente se lo merecen. Después, con respecto al tema físico, al tema cómo me voy sintiendo, gracias a Dios, durante todo el año no me perdí ningún entrenamiento. Terminé jugando, creo que con Copa del Rey son 45 partidos, jugué casi 30. Entonces me siento bien. Terminé hace 10 días, tuve 5 días entrenando aparte solo. Pedí hacer doble turno ahora para ponerme bien estos 4 días de doble turno. Y yo creo que a partir del martes, miércoles ya voy a estar a disposición de Pedro. Y bueno, que tome la decisión y que vea cuando él piensa que yo puedo jugar. Julio, Gonzalo Almirón de Radio Impacto. Volver a Talleres, ¿y qué cambió principalmente? Porque me imagino que es una de tus mayores alegrías, de ese joven de que pasó de Talleres jugando el Federal a este experimentado, volver de Europa, jugar y ganar la Copa Libertadores con San Lorenzo, que fue la primera además del Ciclón. ¿Qué es lo principal que vos sentís que cambiaste, que mejoraste tanto en tu físico como en tu forma de jugar? Sí, creo que el más que nada en lo físico, siempre fui profesional, siempre me cuidé, siempre tuve bien claro que lo que quería era jugar. Después, obviamente, seguir mejorando constantemente hasta el día de hoy, que entre 2 meses cumplo 34 y quiero mejorar. Todos los días me levanto con la ilusión de que algo voy a mejorar. En mis comienzos, obviamente, que se criticaba muchas cosas que yo no hacía bien, y gracias a esas críticas pude seguir creciendo. Y a través de las críticas yo creo que uno crece, o a través de algún error uno crece. Entonces me siento un jugador más experimentado, obviamente por la edad también, y gracias a Dios tengo una hermosa familia, tengo 2 hijas, también que quiero o no, todo eso te tranquiliza también, y más que nada eso. Que quiero todos los días aprender algo. Bueno. Julio, ¿cómo va? Bienvenido. Y bueno, que sea lo mejor en esta nueva etapa. Te quería preguntar acerca de tu posición en la cancha. Seguramente has estado viendo Talleres, como bien decías. ¿Qué opinás de los que tenés así compitiendo? Quizás en este momento Matías Godoy por derecha, Benavides un poquito más atrás. ¿Qué opinás de esos y cómo los ves? Sí, lo sigo, lo veo, ya me pusieron más de volante. No, pero sí, los dos son buenos jugadores, dinámicos, tienen mucho desborde, buen uno contra uno. La verdad que son jugadores interesantes, pero yo soy partidario de que mientras más competencia tenés en el puesto, yo lo exijo a él, él me exige a mí, y ese es el camino para que el equipo crezca, para que el equipo después, el fin de semana, compita, es la realidad. Yo creo que la competencia interna eleva no solamente al jugador, sino también al equipo, que creo que eso es lo que más hincapié tenemos que hacer, es la realidad, buscar competencia interna para seguir creciendo ambos jugadores y darle lo mejor al equipo. Gracias. No, de nada.
Julio, ¿qué tal? ¿Cómo te vas? Buenas tardes, bienvenido, al igual que lo han dicho todos. Recién pensaba, ¿no? Te veía ahí en la boutique y te veía ingresar al frente de toda la gente, al frente de los chicos y las chicas que estaban ahí, que saltaban con vos. Y se me venía a la cabeza esa imagen que la habrás visto tantas veces, ¿no? Por más que venía escuchando las preguntas que te hacían los colegas, aquella del partido del 4-1 con Atlético Tucumán, camiseta verde, los llantos desconsolados tuyos. ¿Vos te imaginaste en aquel momento cómo podía transcurrir toda tu carrera? ¿Y soñaste en algún momento o realmente pensaste que esto que estás viviendo hoy en día podía llegar a ser una realidad? Me refiero a lo personal y al club en sí. Sí, en realidad trato de, obviamente, de ir en el día a día. Soy muy optimista y muy positivo. En todos los lugares, creo, como recién dijo un colega tuyo, no solamente de que me cuesta por ahí la adaptación, que gracias a Dios después terminé jugando en todos los clubes que estuve, pero siento que si yo no tengo ese palo en la rueda, siento que no soy yo. Y trabajar constantemente, yo soy partidario que a través del trabajo, del esfuerzo, del sacrificio, del querer crecer, de la humildad, ese creo que es el camino del éxito, que es lo que a mí me llevó. Yo sé y soy consciente que no tengo por ahí las mejores cualidades como puede llegar a tener un grandísimo futbolista, pero sé que lo que dependa de mí, tanto entrenando, cuidándome, siempre va a estar y después se ve reflejado dentro de la cancha. Julio, ¿qué tal? Acá al fondo. Buenas tardes para Radio Continental Córdoba. Estamos en vivo. Consultarte si estás concentrado para este partido, ¿cuándo te va a esperar? ¿Cuándo te puede ver el hincha en la cancha? Bueno, no, todavía concentrado no, porque bueno, creo que tampoco llegó la habilitación. Y yo también, bueno, había hablado con Pedro de los primeros 3 días, tanto domingo, lunes y hoy. Tratar de ponerme bien físicamente, tratar de agregarle volumen en lo físico, que yo sé que poniéndome a punto físicamente me voy a sentir bien y es un plus más. Después, bueno, una vez que ya llegue la habilitación, y como dije recién, que yo creo que a partir del miércoles ya voy a estar a disposición de Pedro para cuando él me necesite. ¿Ya soñás con estar el sábado en la cancha? Sí, si está la habilitación y Pedro, dependiendo cómo él me vea, obviamente, soñar siempre está para soñar y para tratar de trabajar para hacerlo realidad. Julio, ¿cómo te va? Buenas tardes. Quería preguntarte si tuviste la chance de hablar con Javier Pastore, que sabemos que es amigo tuyo. ¿Qué te dijo y si también vas a tratar de convencerlo para que vuelva y darle esa alegría a los hinchas por partida doble? Gracias. Bueno, sí, he hablado. Incluso antes de viajar fui a la casa a comer con la familia. También, bueno, estaba Agustín Díaz. He hablado con más jugadores que han pasado por el club y le ha ido muy bien. Tienen un recuerdo lindo y un sentido de pertenencia que eso es importante para el club. He hablado muchas cosas con Javi, pero bueno, detrás de un jugador hay familia, hay hijos, son decisiones que no pasa solamente por decir me voy y juego. Hay decisiones que son muy personales y que obviamente se respeta. Y obviamente cuando se toma una decisión tienen que estar todo de acuerdo. Pero Javi lo tiene muy presente a Talleres. Siempre tiene la ilusión de poder volver, pero bueno, esa decisión la tiene que tomar él con la familia, ahí no me puedo meter yo. Julio, ¿cómo estás? Acá. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Primero que nada, bueno, bienvenido y felicitaciones por el regreso. Dos preguntas en una te quiero hacer. La primera, ¿qué te dice todo el cariño de la gente que fue hoy a la boutique a recibirte? Pero me llama la atención más que nada la cantidad de por ahí de nenes que estaban ahí, chicos de las divisiones juveniles, que por ahí no te vieron jugar, pero igual te quieren mucho. Y ¿qué te dice ese cariño a vos? Y la segunda es, ¿por qué ahora? ¿Por qué el momento de volver ahora?
¿qué tan concretas eran las ofertas que habías tenido? Manifestaste que habías tenido de los Estados Unidos, incluso de San Lorenzo. ¿Qué tan concretas eran esas ofertas y por qué elegiste volver ahora a Talleres? Bueno, sí, primero el cariño de la gente, la verdad es increíble. Agradecerle eternamente y bueno, después también, bueno, ver a los chicos ahí adentro de la cancha y poder compartir ese pequeño momento, para mí es una alegría muy grande. Después, sí, tenía todavía un año más en Huesca. Me habló el técnico, el director deportivo de un equipo de Estados Unidos. Tuve ofertas también acá del fútbol argentino de clubes grandes, pero bueno, sabía que era el momento de volver. Aparte, yo constantemente siempre hablaba o cuando me preguntaban qué iba a hacer cuando esté un poco, no grande, porque tengo 33, me siento bien, pero siempre decía que quería volver a Talleres. Entonces, era el momento por mi edad, por cómo venía sintiéndome durante todo este último año, y más que nada por eso tomé la decisión, porque yo ya había dado la palabra de que iba a volver a Talleres en un buen momento. ¿Qué hace, Julio? ¿Cómo andas? ¿Estás bien tanto tiempo? Julio, por lo general cuando un jugador vuelve de Europa lo hace, digamos, con la intención de jugar unos últimos meses, de retirarse en el club de sus amores. En tu caso volvés bien físicamente, siendo joven. ¿Cuántos años más te imaginás de carrera y con qué objetivos has vuelto a Talleres? Y no sé cuántos años más me imagino, pero sí sé de que me siento bien, de que todos los entrenamientos los termino muy bien y me sigo quedando en el gimnasio. Me siento desde ese lado muy, muy bien. Ojalá que sean muchos años, es la realidad. Porque amo el fútbol, hace de los 17 años que juego profesionalmente y es algo que me llena constantemente. Eso no tengo duda. Y ojalá que sean muchos años más. De nuevo, para completar la pregunta del colega. Vas a cumplir 34 años, hablabas de que tuvo que ver mucho tu familia para esta decisión. Digo, ¿venís para retirarte en Talleres? Teniendo en cuenta que tenés 3 años de contrato, ¿o te gustaría después volver a otro club? Vengo ahora para competir, para tratar de quedar en la historia del club, que sería algo hermoso, pero trato primero de pensar estos años que me quedan. Ojalá que me vaya bien, que nos vaya bien como club, como equipo, y ojalá que sí, que pueda seguir quedándome acá y poder retirarme acá. Por ahí no me gusta nombrar mucho el retiro, medio como que no, como que no estoy todavía preparado y siento que todavía me falta mucho. Por ahí en un momento también se hablaba de que me podía venir a retirar acá a Talleres, entonces cuando sale la posibilidad de venir ahora me ponía a pensar todo eso y le decía a mi señora, a mi familia, no voy a hablar el tema de retiro porque también creo que para la gente no queda bien. Por eso tomé la decisión de venir, no para retirarme, sí para competir y darle lo mejor al hincha y obviamente a mis compañeros y al club. Julio, recién decías de que vos con la crítica vas mejorando, ¿no es cierto? En tu carrera, aprendiendo los errores. Uno siguió tu carrera después de Talleres en Tucumán, en Ferro, San Lorenzo. Julio, ¿qué fue eso? Fueron 6 meses de Talleres los últimos con Rebotaro, porque para mí hubo un clic ahí en tu carrera. Para mí cambió Buffarini, empezó a ver más el centro del campo de juego, no tanto por la línea. ¿Qué te acordás de esa época o qué te acordás de Rebotaro como técnico, que para mí fue una persona importante para lo que fue todo tu carrera después? Sí, esa época sí, yo creo que antes de que viniera Tito, Rebotaro yo no estaba jugando, había problemas con contrato, no es que yo tomé la decisión de irme libre, no fue así. Yo fui a golpear la puerta para que me renueven, en ese momento no querían renovar a los chicos del club, no lo sé por qué, nunca me lo explicaron. Y ese creo que fueron 2 meses de que antes de que viniera Tito yo no entrenaba aparte, y en esos 2 meses yo constantemente entrenaba aparte,
quería mejorar en el centro, en levantar la cabeza, en estar más tranquilo. Después arregla Tito Rebotaro. Él me había tenido a mí en las inferiores de Newell, que tuve 3 meses. Y él me dijo, dice, yo sé tu situación del contrato, pero si vos a mí me servís, conmigo vas a jugar. Empecé a entrenar con el grupo. Me dio mucha confianza, me hablaba mucho. Y creo que ahí fue un clic en mi carrera. Mucho más tranquilo, tomando mejor decisión en los últimos metros. Y bueno, después se me da la posibilidad de ir a Tucumán, que creo que los últimos 6 meses de acá hasta el día de hoy he crecido muchísimo. ¿Cómo estás, Julio? Muy buenas tardes. Bienvenido a tu nueva casa. Muchas gracias. Tu segunda casa, mejor dicho. ¿Qué fueron las sensaciones? ¿Qué sensaciones tuviste al entrar al predio en el momento en que te fuiste de Talleres y ahora en cómo lo encontraste? Y segundo, ¿cómo viste el equipo contra Independiente? Muchas gracias. No, de nada. Mira, las sensaciones ya van casi 2 días. Sorprendido. Muy sorprendido por las instalaciones, por el cuidado, por todo lo que está pasando acá en el predio. Es increíble tener el desayuno, tener la comida al mediodía, tener la vianda a la noche. La verdad que eso es algo espectacular. Eso demuestra lo que es el club, demuestra la exigencia que te va a dar el club. Cada jugador que viene y ve lo que cómo está el predio, lo que genera la gente, y eso es una responsabilidad muy grande. Es una responsabilidad muy grande porque el jugador tiene todo. Lo único que falta es que entrar a la cancha y dejar todo por el club. Eso de eso no hay duda. ¿Después qué me dijiste? El equipo bien. Lo veo bien. Lo vi por tele el último partido contra Independiente. No quise ir a la cancha porque, bueno, recién llegaba. Los chicos estaban, obviamente, concentrados para el partido. Pero lo vi por tele y vi un equipo intenso, un equipo muy directo. Y eso marca lo que quiere Talleres y lo que representa también para el hincha. No se consiguió el resultado. Muchas veces se juega bien y no se gana. Y muchas veces se juega mal y se gana. Pero yo creo que como jugó otro día Talleres y como viene jugando, ese es el camino que quiere Pedro y que queremos todos. Y jugando de esa manera está más cerca de ganar que de perder. ¿Cómo estás, Julio? ¿Qué tal? Todo bien, César. De mi pueblo. Sí, hablando justamente de eso, de General Cabrera. General Cabrera. Recién hablaban de la sana competencia. Una sana competencia que se estaban olvidando de alguien. De Julián Malatini. No solamente que comparten lo que es el lugar donde nacieron, sino que los dos vienen de Ateneo Vecino. Así es. Estuve hablando con Julián. Bueno, ya antes de que yo... Bueno, cuando yo estaba en otro club también hablaba, le mandaba mensaje. Tiene muchísimas condiciones, tiene toda una carrera por delante, así que bueno, tiene que escuchar y sin duda que tiene todas las condiciones y tiene, bueno, entrenar y estar al 100% siempre, pero tengo buena relación con Julián y bueno, ojalá que haga una grandísima carrera porque se lo merece. Julio, te quería preguntar también de el tema de Europa. El domingo, justamente ayer, estaba hablando con Gatriel Sánchez, nuevo jugador de Instituto. Pasó por el Karpaty y el VIP de Ucrania y dijo, Europa es un tiki-taka y aquel jugador es más aguerrido. Te lo dice como 9. Julio, lateral, ¿qué diferencia? Si la encuentra esa diferencia del jugador más aguerrido, el argentino, y en Europa es más el tiki-taka. Sí, acá más que nada somos más intensos, más fuerte en el duelo cuando vas a recuperar la pelota. Allá técnicamente y tácticamente son muy buenos. A mí la verdad que la segunda división me sorprendió. Llegué y subestimé, como muchos subestiman la segunda división de España, porque la realidad uno no lo conoce y decía, la segunda división de España, pero es muy competitiva. Jugás en estadios muy buenos, todo el tiempo están trabajando con el tema de recepción, pase, pero sí es muy, muy diferente a lo que es el fútbol sudamericano.
De nuevo, yo te pregunto otra pregunta. Recién hace un ratito hablamos con tu papá, allá en la cancha, y él nos decía que, al margen de este recibimiento que te dieron, vos sabés bien que, hablando de vos, dice, mi hijo sabe bien que tiene que venir a ganarse el puesto. No es titular de entrada, él lo sabe que ese puesto lo tiene que ganar. ¿Vos coincidís con esto? Sí, sin duda, obviamente. Por más que uno venga de Europa o del pasado, de que estuve muchos años acá en el club, que tanto yo me identifico con la gente y la gente conmigo, es una realidad. Tenés que rendir exámenes todos los días para ganarte el puesto. Es como recién hablaba ahí con tu colega y le contesté esa pregunta. La competencia le da jerarquía al plantel, y también la competencia hace de que tanto yo como, en este caso, Benavides, que está en mi puesto, sigamos creciendo los dos. Eso es lo que a mí me deja tranquilo. Y lo más importante, como dije recién, yo hablo mucho del tema de competir. Y al competir te ayuda a crecer. Entonces va a ser una linda competencia. Hola, Julio, acá Julieta del Corner. Bueno, preguntarte, ¿no?, cómo viviste el recibimiento por parte de tus compañeros del plantel y qué es para vos trabajar con Pedro, con Caiciña. El recibimiento con los chicos muy bien, la verdad que muy bien. Hay un grupo muy lindo, un grupo humano muy lindo, muy unido. Y bueno, ojalá que podamos competir y estar a la altura de los objetivos que nos proponemos. Después, bueno, a Pedro no lo conozco. No lo había tenido nunca, perdón. No es que no lo conozco. Sí sé que tuvo 4 años en Santos. Después sé que tuvo en Cruz Azul. Tenemos un grandísimo amigo en común, que es Cali Izquierdo. Que confío, obviamente, 100% en él, como me lo describió a Pedro. Y conociéndolo en estos 2 o 3 días, me doy cuenta que lo que me dijo mi amigo Cali es verdad, que es una gran persona, trabajadora, tiene muchos conceptos, tanto táctico como grupal, muy bueno, y en estos pocos días que llevo en el club me voy dando cuenta. Se nota de que es un gran profesional y una gran persona, y bueno, ojalá que lo podamos cada uno desde su lugar ayudarlo. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias. Estamos. Bueno, gracias.